Y continuamos, amigos televidentes, y antes de que estuviéramos al aire, Tirsa, hablábamos de conmigo y Benito, Tirsa, Benito y yo, estábamos hablando de asuntos culinarios. La verdad es que se debe ser la hora, que ya es, a pesar que ya tomamos un cafecito, pues es la hora del desayuno. Bienvenido Adolfo, bienvenido Eliezer, muy buenos días. Bienvenida a Tirsa, buenos días. Buenos días muchachos. Bienvenido. Buenos días, gusto de verlos y saludarlos. Igual. Buenos días Alberto, buenos días doña Tirsa y don Adolfo Pastrana, por supuesto. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días Eliezer. Se miran ustedes muy bien, por lo que veo, ¿verdad? A través de las cámaras, se miran muy bien, Bueno, vas a poner las dudas, se miran muy bien. Adolfo, empecemos con usted, amigo. Ha recogido el informe que te ha presentado el Banco Central de Nicaragua. Los números son positivos, hay un déficit ahí. Pero bueno, hay números más positivos que negativos. En ese sentido, pues, ustedes recogían ayer en el informe Pastrán esta información, así que si querés hacer un resumen, Pastrán, sería más que oportuno, pues, esta mañana, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ese es el informe de finanzas públicas del Banco Central del cuarto trimestre del año 2020, es decir, cómo cerramos el año pasado. Era lógico que por efectos de la pandemia global del COVID-19, algunas instituciones enfrentaron déficit, tuvieron más gastos que ingresos, como Telcor, Nacal, Enatrel, la empresa del puerto, el mismo Seguro Social, pero sin embargo hubo otras instituciones que tuvieron superávit, tuvieron ingresos enormes. La alcaldía de Managua, la Enavaz, la empresa del puerto tuvo una enorme actividad, producto de que no se paralizó el país. Y un aspecto importante que destaca este informe del cuarto trimestre de finanzas públicas del Banco Central es que se aumentaron las recaudaciones fiscales en Nicaragua. El pueblo de Nicaragua confió, pagó sus impuestos, contribuyó, pese a que en otros países, para no ir muy largo, de la región centroamericana, se hundió la economía, se les cayeron las recaudaciones fiscales, los han sostenido las mesas. En cambio, aquí en Nicaragua, los tributos aumentaron 2.3%. Incluso la seguridad social, los aportes a la seguridad social, terminaron el año con un incremento del 5.2%. Y luego afirma el informe, o destaca el informe, que se invirtió más en gasto social, en lo que le llaman el gasto social o la inversión pública, y que eso ayudó mucho a que tengamos o que tuviésemos un buen arranque en el año 2021, como lo estamos viendo, que la actividad económica mensual también está creciendo. Así que las perspectivas, esas proyecciones del Banco Central de un crecimiento entre el 2.5 y el 3.5% son altamente probables, están basadas precisamente en ese buen cierre del año pasado. Así es, correcto. La gente puede buscar el informe en la página del Banco Central, ¿verdad? Ahí está colgado y pueden ir a los detalles, pues, que ahí está también bien especificado, pues, con su infografía y todo lo demás. Esa es una buena noticia. La otra es también que se ha culminado la Jornada Nacional de Vacunación, ¿verdad? Con buen suceso, la gente acudió a los centros donde podía vacunarse. En otros casos se llegó hasta los barrios, hasta los lugares donde está la gente, porque en los lugares, digamos, dentro del país, pues hay lugares dispersos. Pero se hablaba de una campaña positiva, ¿verdad? Yo creo que como siempre lo ves, ¿verdad? Porque hay que decir que Nicaragua tiene una gran experiencia en la realización de esta Jornada Nacional de Vacunación, que data desde los 80. Tal vez después de toda esa interrupción de los 16 años, pues bueno, no fue de lo mejor, pero sí el pueblo aprendió a cuidar al pueblo en temas de salud en los años 80, y se continúa ahora en ese sentido, ¿verdad?, con estas jornadas de vacunación que son anuales. Hay que esperar la influenza, ¿verdad?, porque esa todavía no se ha aplicado, ¿verdad?, y esa es anual, ¿verdad?, pero las autoridades del Ministerio de Salud hablaban de que ya estaban en curso, pues, que estábamos en situación de espera, pues. Y yo creo que también esa es una buena noticia, porque es salud para nuestro pueblo, pues, y en medio de todas estas
amenazas a la salud, voy a decirle amenazas, pues, a la salud, ¿verdad? Porque de repente olvidamos que el dengue también es peligroso, pues, ¿verdad? O que una neumonía. Entonces, la neumococo se aplicó también. Y la neumococo explicaban ahora las autoridades de salud que yo creía que era para 2 años, ahora están diciendo que es para 5 años, Tilsa, que te protege 5 años, ¿verdad? Entonces, la que sigue es la influenza. Pero ella brindaba datos ayer sobre lo aplicado, ¿verdad? Durante esta jornada, pues que no fueron pocas. Yo creo que hay que felicitar al sistema de salud pública del país, porque lo hace con una gran entrega, Tirsa, y eso a veces privando a sus familiares, ¿no? De la presencia y todo lo demás, porque tienen que moverse la brigada y todo. Ha sido impresionante la movilización de los trabajadores de la salud en todos los rincones del país, pero en todos los rincones del país, sin exagerar, porque lo hemos visto, pues, a pie, a lomo de mula, caballos, de sí, todo, sí, en cayucos, en barcos, en bicicletas, las brigadas recorriendo cada rincón. Es impresionante el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud y todo el personal de salud para poder llevar la vacunación a todos los rincones, pues, en Caribe Norte, Caribe Sur, en el centro del país, en el Pacífico, en las zonas más alejadas del Pacífico, en todos lados. Pues yo te digo que nunca vamos a terminar de agradecerles, ¿verdad? El gran trabajo. Y pues, y a la par, también movilizándose a la vacunación contra el COVID-19, pues que también ha sido intenso el trabajo del personal de salud y efectivamente. Ahora, la clave ha sido precisamente el nivel de organización en la comunidad, que como bien lo decía, es una experiencia de los 80, es decir, desde los 80 lo recuerdo perfectamente, recordar las brigadas contra el dengue, las jornadas contra el dengue, las limpiezas de los barrios y todo eso, que era una movilización del polio, acordate, gigantesca, sí. Es decir, que eso, a pesar de los pesares, ¿verdad?, siempre quedó esa organización en los barrios y la solidaridad también de la gente con sus problemas. Pues sabemos todo lo que ocurrió, pero bueno, eso estaba ahí y ahora lo ves de nuevo en su máxima expresión, esa intensa movilización, que las brigadas, que la limpieza, que la vacunación, que la visita casa por casa. Eso es muy importante, el nivel de organización de la gente, que menos mal que no hemos perdido la solidaridad en la comunidad, que eso es muy importante, sobre todo en estos tiempos, ahora sí que en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Tan duros y tan difíciles. Entonces me parece que eso ha sido clave. Ha dicho la compañera vicepresidenta que en un 100.7% se ha cumplido y que se vacunó, se aplicaron más de la meta que se tenía prevista, que una predicción de 1.382.857 dosis. Y todas las vacunas, ¿contra qué? El polio, la difteria, la tosferina, el tétanos, la hepatitis B, las infecciones producidas por el... que sí me cuesta, ¿no? Voy a pasármela. El rotavirus, el neumococo, la pentavalente, el sarampión, la parotiditis, otopa, mejor topa, ¿no? Rubiola, y todo esto, pues, a niños, a niñas. De los niños, fíjense ustedes, 52% fueron niñas, pues, y de un número de 796.379. Y también mencionaba que también se aplicaron o se entregaron vitamina A para los adultos, ¿no? Vitamina A para los adultos, y recordemos que estaban también los desparasitantes, ¿no? Sí. Que también se distribuyeron. Creo que toda una jornada, pues, que de alguna manera evita, y también tiene su impacto en la atención en los hospitales, porque menos gente llega con situaciones de este tipo a los hospitales, entonces hay descongestionamiento, pues, claro.
Se trata de eso, pero también de la persona, ¿no? El centro de... Por eso, si vos tenés una población sana, una población sí. que está vacunada, una población que está vitaminada, una población que está desparasitada, o sea, tenés menos problemas en las unidades de salud, en los hospitales y todo eso, porque tenés una población sana. Esas cosas son muy importantes. Claro. Y lo hemos llevado... preventivo, ¿no? Claro, sí. Claro, la medicina preventiva es la clave. Pues lo dicen los especialistas, ¿no? Nosotros que no somos médicos. Sí, claro. Pero la medicina preventiva es la clave. O sea, esa es la clave, pues que tenés una comunidad sana, una comunidad vacunada, unos chavalos que tienen sus vacunas, sus cosas, que están desparasitados, que tienen su vitamina. Entonces eso hace que tengas menos presión en el sistema de salud y precisamente por eso. Yo creo que eso es importante. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también la pandemia y de alguna manera el temor también hizo que la movilización de las personas a acudir a los puestos de salud sea mayor porque si te acordás el año pasado con la vacunación contra la influenza, fue impresionante la gran cantidad de gente. Entonces eso también nos hace como tener o tomar conciencia de que tenés que vacunarte, que tenés que aplicarte todas las dosis que tengan que hacerse para sentirte un poco seguro, precisamente por ese temor que tenemos frente a la pandemia, que es una realidad, que es ahí, que mata si no te cuidas, si te descuidas, estás frito. Entonces yo creo que esas cosas también han hecho que la gente acuda con mayor, no con mayor seguridad, que acuda a los puestos de salud, porque sabe que también eso es clave, tener una mejor salud. Claro. Y especialmente con los niños. Que ayuda. La gente más vulnerable. Respecto a esta jornada de vacunación, uh-huh. Hay que destacar que el Ministerio de Salud tiene una experiencia acumulada de 40 años, ¿verdad? Con sus altos y bajos. Esta capacidad que tiene el Ministerio de Salud y estas jornadas de vacunación han sido reconocidas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Somos uno de los pocos países en América Latina, sino el segundo después de Cuba, que tiene esa enorme experiencia acumulada en jornadas de vacunación. Y hay que reconocerle a este ejército de bata blanca el enorme esfuerzo que hacen todos los días. Jornada Nacional de Vacunación, al mismo tiempo jornada de vacunación contra el COVID, medición de los niños en el censo nutricional, mi hospital, mi comunidad, que no ha dejado de realizarse, llevando la salud a las comunidades, más de 800 ferias de salud cada semana, megaferias que están haciendo ahora. Además, las atenciones normales y las hospitalizaciones y operaciones normales en todos los hospitales de Nicaragua y la construcción de nueva infraestructura hospitalaria, equipamiento todos los días, inauguraciones de centros de salud. Es un trabajo enorme el que realizan los trabajadores de la salud, que hay que reconocérselo y agradecérselo, ¿verdad? No cualquier país, creo que ahí debemos de sentirnos muy contentos, orgullosos y agradecidos de que no cualquier país en América Latina en este momento tiene un plan de salud tan genuino, único como el nuestro, que implementa tantos programas al mismo tiempo y que el gobierno destine mayor cantidad de recursos para la salud pública. Y seguramente se te quedaron varios, por ejemplo, las clínicas móviles que todavía continúan también. Exactamente. Está el programa de hemodiálisis que continúa y es vital para que la gente sobreviva. Pero vamos a darle la palabra. Programa especial poquito, oncológico que tenemos ahora. Que es de primera, ¿no? Me han dicho que es de primera. Eliezer, por favor. Alberto, buenos días. Mira, aquí podemos estar hablando de experiencia que tiene, como decía don Adolfo, el sector salud, el sistema de salud. Podemos estar hablando también de temor, como estaba hablando que tiene la población con respecto a la pandemia, pero aquí para mí en particular yo pienso que es la reivindicación de derecho a la salud que el gobierno ha venido ejerciendo a través del Ministerio de Salud, valga la redundancia, para la población, porque este mismo sistema de salud, estos mismos doctores o no sé cómo se le llama, que siempre han estado, no solamente en este gobierno, en los gobiernos pasados,
si la voluntad no está por parte del gobierno, obviamente que no se va a hacer. La población puede acudir a vacunarse, puede acudir a hacer, pero si no tenés la vacuna, si no tenés los medios, si no tenés los implementos para vacunar a tu población, lógicamente no se va a hacer nada. Entonces yo pienso particularmente de que si tenés a un gobierno, tenés a un gobierno comprometido en preservar lo que es particularmente la vida, entonces lógicamente tenés que prevenir las enfermedades. ¿Y cuál es la única manera de prevenir las enfermedades? A través de la vacunación, pero tenés que tener un compromiso, tenés que tener una voluntad para trabajar por tu pueblo. Primer lugar. Segundo lugar, hombre, cuando vos pones más de 10.000 puestos de salud a nivel nacional y tenés una sobre compromiso de meta de más del 100.7%, lógicamente aquí la población tiene confianza, tiene seguridad de que se va a salir de su casa, te va a ir a vacunar y vas a encontrar la vacuna. O si un caso no podés, la salud te la llevan hasta tu casa, es así de sencillo. Entonces, para mí lo que prevalece es la voluntad del gobierno que ha tenido, particularmente con los más necesitados, en su totalidad, para vacunarse. Para mí, ese es mi comentario con respecto a eso. Bueno, un gobierno comprometido. Vamos a irnos a la pausa, muchachos. Ya regresamos, ya volvemos. Bien, amigos, continuamos y hablábamos con Tirsa del tema de la vivienda también, ¿verdad? El programa de Smart Martínez avanza. Ya está hablando de 10.000 viviendas en la casa de la GASU, de viviendas dignas, las que se entregan, solidarias, las que se entregan con el apoyo de Taiwán, ahí ya para los 1.000. Y la meta es también ambiciosa, según nos explicaba ayer el compañero Fidel Moreno. Y bueno, las que se entregaron ayer, por ejemplo, corresponden a personas que fueron, digamos, retiradas de... Por donde pasará la reubicada, porque ahí pasará la ampliación de las Juan Pablo II. Pues la primera, lo que ellos llaman la primera etapa, que va del 7 Sur a Julio Martínez. Y están muy bonitas, pues. Esa me decía que en los departamentos también, en los municipios, hay un esfuerzo también igual, y que las casas son muy atractivas, pues, siempre con las dimensiones, ¿verdad? Como una casa de interés social, pero... también con mucho amor, pues. Sí, fíjate que eso a varios nos ha llamado la atención porque, claro, aquí vos ves la gran cantidad de casas en Managua. Claro, o sea, claro. Está la mayor población y todo eso. Y hay un esfuerzo gigantesco, pero en los municipios, en los proyectos estos del programa Bismar Martínez, he visto en los departamentos, en los municipios, con mucho, es decir, los diseños son súper bonitos, ves mucho cariño, repito, pues puede ser, no digo que aquí no se hagan con cariño, claro, claro. Pero puede ser a lo mejor que tengas, que sean, como son menos, son menos, entonces puedes jugar un poco más, supongo, con los presupuestos y todo eso, pero fíjate que yo creo que hay que destacarlo. En los municipios, la alcaldía han hecho un esfuerzo para que esas casas de interés social que se le entregan a la gente tengan diseños bonitos y las ves. ¿Qué te refleja eso? Que el hecho de que sean casas de interés social no necesariamente significa que a la gente le vas a dar lo peor. ¿Verdad? Bajo la lógica de gobiernos de derecha, ¿verdad? Bajo la lógica de estos desgobiernos, ¿verdad? El gobierno Chamorro, Alemán, gobierno Bolaños, que tampoco entregaron viviendas de interés social, pero bajo la lógica de eso, bajo la lógica de gobiernos de derecha, bajo la lógica de gobierno de esta gente, ¿verdad? Que representan, son gobiernos del gran capital, etcétera. O sea, vos si le entregas algo a la gente es sin nada, ¿me entendés? Es para los pobres, no necesitan mucho. Esa es la lógica, sí, ¿no? Claro, claro. Esa es la lógica. Pero entonces vos ves que en este caso, ¿verdad? Le estás entregando a la gente mejores condiciones, casas mejor construidas, con... repito, en los municipios a mí me parece, vi unas
en el Caribe Norte. Uh-huh. Oh, qué casa más bonita, pero ganas de irme a vivir allá. Súper bonita, o sea, súper bonita, que nos quedamos encantados cuando vimos, mirá, estas casas bien lindas. Entonces eso, siempre lo he insistido, eso te le devuelve dignidad a las personas. O sea, que vivas con dignidad, que sepas como familia que valés, que tenés derecho a vivir en mejores condiciones, casa que te entregan no es cualquier cosa, sino es una casita pintada con su techo, con su ventana, con su espacio, con su baño, y es el derecho que tenés como ciudadano a vivir en mejores condiciones, que les guste o no, se amarguen o no. Uh-huh, únicamente uh-huh. Este gobierno pues te ha dado esas condiciones, pero te digo, a mí este es uno de los proyectos más importantes del gobierno, porque tiene que ver con darle dignidad a ese núcleo familiar, sí, que no tenía dónde vivir. A ver, Fran, aquí tengo esta imagen, mira, esta es la vía Santiago, ¿verdad? Y eso es de la gente que reubicaron. La vicepresidenta explicaba que eran 300, ¿verdad? Mira, muy bonita. También ella explicaba que se enviaron a pintar, mandaron a pintar las que han venido siendo entregadas. Seguramente también estas serán pintadas, pues, ¿verdad? Inclusive decía Fidel ayer que donde están habitadas ya, porque algunas están habitadas, pues se ponen de acuerdo con la familia para ver cómo van con el asunto de los colores y todo lo demás, pues, para que sean pintadas. Me acuerdo que el primer uno de los primeros proyectos fue el de los escombros, la gente de los escombros. Ciudad Belén. Sí. Y ahí también pintaditas y todo, ¿verdad? con sus andenes y todas las cosas, pues. Ojalá que esa gente no se haya deshecho de esas casas, ¿verdad? Porque también hay que evitar esas cosas, pues. Pero también ahí hace un esfuerzo extraordinario. Y la verdad es que por donde busquemos, aquí se trabaja, mano. Es la realidad, pues. Y eso es... yo creo que Pastrán, un día de esto, tuvo la oportunidad de conversar con la compañera del Imbur, ¿no, Adolfo? Sí, así es. Y te daba información también adicional, porque hay un esfuerzo también coordinado, ¿no? Así es, y se está haciendo un enorme esfuerzo. Coincido con lo de la dignificación de la vivienda. Ahí hay un montón de testimonio de personas que antes vivían aquí en Nicaragua en casas de cartón o de cubiertos con plástico, y hoy tienen una vivienda digna, techo, concreto, uh-huh, piso adecuado, servicios básicos. Somos uno de los pocos países en América Latina, otra vez, que en donde la población es propietaria de su propiedad, de su casa, y no pasan años alquilando como en otras naciones, en otros países, en donde, de hecho, tienen que alquilar una casa. Está perdiendo la señal, Adolfo, ahí. Puede ser el internet que se puso lento. Uh-huh. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Decía la presidenta de Nimbur que existe un plan nacional de vivienda en Nicaragua, que la meta es construir 50,000 viviendas. Se cuenta con un préstamo de 171 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica para construir 18,000. De esas 18,000, 7,000 son las que se van a construir este año para sectores vulnerables. Las otras 2,500 que ha anunciado la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, son para sectores todavía más vulnerables y en riesgo en zonas determinadas que ya fueron anunciadas, 50 municipios. Todo eso es un enorme rescate de la dignidad de personas y saca la población del extremo. Está creando... Yeah. Oportunidades de vida. Solo un ciego o algunos que no quieren ver la realidad no aceptan que en Nicaragua hay una revolución social que da vida a millones de personas. Creo que sí, Eliezer. Eliezer ahí conectado. Bueno, ah, sí, te escucho, te escuchamos. Mira.
aquí estaba leyendo el informe también. Desde el año 2007 al año 2020, el gobierno del Frente Sandinista ha venido construyendo nada más y nada menos que 122.122 viviendas. Escucha bien, 122.122 viviendas. ¿Qué es lo que para mí, en mi óptica, veo aquí? Hombre, es la calidad, yo sigo ondeando en lo mismo, es la calidad de gobiernos que en años pasados tuvimos. Porque estas 122.122 familias que fueron despojadas de su derecho a una vivienda digna y de carácter social, como el gobierno del presidente Ortega lo está haciendo desde el año 2007, es la calidad de gobierno que nosotros tuvimos, a la calidad de gobierno que tenemos ahora en la actualidad. Es la preocupación que en aquellos entonces tenía los gobiernos pasados, en las décadas pasadas, por su población. O sea, el interés que le demostraban a la población. En este gobierno es totalmente diferente, distinto esto. Porque cuando vos le permitís a un ciudadano, a una mujer, a una madre de familia o padre de familia al mismo tiempo, de obtener tu vivienda digna, sin muchos vueltas, sin muchos requisitos, hombre, yo creo que ya como dice don Adolfo, ya si no lo quieres ver porque realmente sos ciego, no lo quieres ver la realidad de las cosas. Porque aquí la banca privada te pone en trabas para obtener una vivienda. Sin embargo, el gobierno es un facilitador para la población nicaragüense. Entonces, ese es el compromiso, vuelvo y lo repito, que el gobierno ha venido ejecutando en esta segunda parte de la revolución, como llamó el presidente Ortega. Entonces, lógicamente, tenemos un gobierno que está comprometido con la salud gratuita y de calidad, comprometido con la educación gratuita y de calidad, y comprometido con el derecho a la vivienda digna, gratuita y calidad para la población nicaragüense. En los años pasados, vivían las personas en literalmente, como dice la canción, en casas de cartón. Ahora están viviendo en casa digna, y que es un patrimonio que se le va a heredar a su familia. Entonces, lógicamente, aquí solamente el que tiene el ciervo es el que no quiere ver. Esa es la pura realidad. Así es. Vamos a irnos a una pausa, muchachos, que tenemos una pausa todavía pendiente. Ya regresamos. Bien, continuamos. Y antes de ir a otro tema, Tirsa recordaba, y creo que es cierto, Tirsa, ¿no? El hecho de que no solamente es la vivienda, ¿no? Sí, es que es la infraestructura y todo lo demás. No es la casa que te la entregaron sin nada, es la casita pintada, no digo casita, es la casa pintada con algunas las condiciones básicas, es una condición digna, te sacaron de una casa, primero que no era tuya, segundo en las peores condiciones, pero ahora estás en tu casa y... Pero además es la calle pavimentada, es el agua, es la luz, los servicios básicos, tus andenes, es decir, para que... Te acercan las rutas, sí. Sí, o te la acercan. Sí. ¿Verdad? Sí. Lo que sea, es decir, está hablando de lugares... Es que yo insisto, Alberto, y aunque parezca repetitivo y cansado, pues yo no me canso de decirlo, es que vivís de manera... distinta, y eso es muy importante que el beneficiado lo tenga muy claro. Es decir, de pasar de vivir en las peores condiciones, que no le importabas a nadie, porque no le importabas a nadie, y ahora sí importás, porque estás viviendo en mejores condiciones, tenés acceso a una vivienda que no tenía antes, que la cuota es la podés asumir, ¿verdad? Eso te devuelve la dignidad de ciudadano, es decir, ya no viví hacinado, ya no viví en casas de plástico, ya no viví con ripio, ya no te estás mojando, ya el invierno no es tu angustia, ¿verdad? Sino que estás, y además estás en lo tuyo, nadie te va a ir a sacar. ¿Te acordás que una de las primeras cosas que hizo, que dijo el presidente Daniel Ortega en el 2007, no sé si ustedes se acuerdan, fue prohibir los desalojos? Sí, claro. ¿Te acordás que los desalojos se volvieron una cosa cruel? Una cosa cruel porque encontraba a la gente con sus cosas tiradas en la calle, y los chavalos llorando, y la señora llorando, y los gritos, y ahora para dónde agarrar. Y lo primero que dijo, prohibido los desalojos. Y le vas devolviendo dignidad a la gente, porque ahora tenés tu casa. ¿Quién te va a llegar a desalojar? No te va a llegar a desalojar nadie. Y eso... La gente que está recibiendo esas viviendas
creo que lo tiene claro, y si no lo tiene claro, lo deberían de recordar. Porque es solo el sandinismo te ha devuelto la dignidad, en medio de limitaciones, en medio de todas las limitaciones que andas arañando paredes. Pero eso es importante, fíjate, no es la casa que te le entregaron y qué alegre, pues vamos a tomarle olvidarlo. La foto, es todo lo que eso significa. Y no olvidarlo. Bueno, en otro tema, y ya para ir cerrando el programa, Adolfo, ayer Mister Usa, el hombre de hablar difícil, es un discurso en ocasión de inscribirse, está creyendo en las elecciones, ¿verdad? Ah, ahí está Adolfo ya. Ah, entonces ahora me escucha. Adolfo, te repito. Sí, el hombre USA, escuché. Mister USA, ¿verdad? El hombre de hablar USA. Difícil y todo lo demás. Ya está en la campaña, ya se inscribió. Y bueno, ya está en la jugada, pues, como decimos, es buen nicaragüense, ¿no? Bueno, él y me imagino otros. Que tiene, vos que sabés más, me imagino que tiene el apoyo. Un poco solapadín ahí, pero debe ser de doña Carmela, que menciona a Tirsa siempre, ¿no? Bueno, a juzgar por lo que hemos visto en los últimos días, por lo menos lo que yo he visto y he escuchado, creo que la oposición está clara, se van a ir en dos bloques diferentes. Ayer tirándole flores a C4L, que es el mejor vehículo electoral, despreciando a los otros. Bueno, yo creo que los otros ya están claros que tienen que ir a buscar su carro, que seguramente va a ser el PRD. Luego creo que otra aspirante presidencial es la gran perdedora de todo esto, porque estaba esperando que la coronaran, que todo se diera en el rey y que le dijeran aquí está la corona, pero eso a todas luces no va a pasar. Y sí, ahora escuché ayer, desde ayer, discursos en el lado de C4L diciendo ya, hablando de la alternativa, que la gran unidad de todos no es necesario, que en el pasado no se ha necesitado, y muchos argumentos, pues, y eufemismos para llegar a la conclusión de que van a ir separados. Y sí se nota que el C4L tiene preferencia por el señor que se inscribió ayer y que presentó su precandidatura, que incluso ayer ya comenzó a hablar de fórmulas presidenciales, que ya está preparándose para su fórmula y que preparándose para la campaña. Pero en resumen, pues, toda la oposición fue a la Comisión Especial Constitucional de la Asamblea Nacional con esa presencia, han legitimado las reformas electorales, van a presentar hoy una lista de candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral a través de un partido, van a legitimar también la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y están listos para ir a las elecciones. Así que esa retórica de que si voy, no voy, bueno, es normal en toda campaña electoral para presionar, pero creo que definitivamente vamos a ver una boleta grande en las próximas elecciones. Fíjate que ese fue el hecho político importante, y lo comentaba ayer también con Adolfo, el que, bueno, llegaste a la comisión y te sentaste ahí. Te sentaste y eso legitima. Sí, claro. Eso legitima. Y dijiste lo que vos pensás y lo que vos querés. Tus aportes, está bien. O sea, la obligación de la comisión para eso está, es escuchar, es incorporar lo que se tenga que incorporar o hacer lo que se tenga que hacer para que sea una reforma un poco más completa, que incorpore las cosas de los otros. Hay cosas que me han llamado la atención, pues, que no sé, a mí me parece que son bien atrasados, ¿verdad? Siguen insistiendo y dale que dale, por no decir lo otro, con el tema de las mujeres, ¿verdad? Es que no podemos, es que las mujeres viven ocupadas, hasta ahora se dieron cuenta, que las mujeres viven ocupadas, pero, es decir, el tema de las mujeres los tiene enfermos, los tiene excesionados, los tiene horribles, ¿verdad? Que eso hay que quitarlo, las cuotas de las mujeres. El tema del transfugismo, están preocupados, no quieren que eso vaya. Y digo, bueno, la verdad es que varios de los que han llegado han militado en esa fila, claro, del transfugismo. Claro. Y lo de el financiamiento, ¿verdad? Que todos sabemos que han recibido. Me está doliendo mucho. ¿Verdad? Que claro. Todos sabemos de dónde viene el financiamiento, sobre todo algunas agrupaciones políticas muy afines a la embajada, muy afines a los europeos,
y que se han beneficiado muchísimo, incluso ellos, su ONG y todo eso, antes del 2018, pero muchísimo más después del 2018. Entonces, pero bueno, el hecho político importante es que llegaste, acudiste al llamado de la comisión. Sí. Uno directamente y otro a través de partidos. Sí. Pues, y has planteado tus cosas buenas, malas, desacertadas, con planteamientos pues de los más infortunados. Van a revelar la lista de los candidatos que tienen ellos para porque para sabes la que, como dicen los mexicanos, si te mueves, no salís en la foto y te fregaste. Claro. Ahora, hay no sé si es una percepción solo mía, pero pareciera que hay animadversión de parte de todos ellos hacia la señora a que te referiste, Adolfo, y que dijiste que la corona y todo lo demás. Pero pareciera que hay por todos lados animadversión, desconfianza. Bueno, es que los cuchillos largos están a flor de piel, pero en todos los grupos. Cada quien que levanta la cabeza, sale el otro ahí volándole, criticándole, cuestionándole. Pero evidentemente no hay liderazgo, no hay unificación, no hay reagrupamiento. Y eso lo vamos a ver en los próximos días, en la medida en que se aprueben las reformas electorales, se elijan los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, se convoque inmediatamente a las elecciones y todos van a ir, pero los vamos a ver en disputa. Y falta todavía un capítulo importante de esta novela, y es la elección de los candidatos a diputados, porque la selección, todos quieren ser diputados. Y entonces, claro. Ahí viene una reyerta tremenda. Sí, sí, y ellos mismos están claros de eso. Mientras tanto, fíjense ustedes, ¿verdad? El Frente es un partido mientras serio. Mientras tanto, ellos están en esa guerra, el Frente Sandinista inaugurando carreteras, inaugurando puentes, centros de salud, hospitales, llevando la salud, la educación, las viviendas, trabajando. Y no solamente eso, hermano, organizándose en los barrios, capacitándose, ya necesitando que juntas va y todo lo demás, pues. Un partido serio, ¿no? Entonces todavía andan buscando a sus candidatos, ¿eh? Todavía ahí no ha caído, como decían, la pelota no ha caído todavía. Sí, ¿quién es el más bonito? ¿Quién es el más bonito, pues? Entonces, sí. Si el que habla más difícil o el que habla un poco raro. Y ahora todos de camisa blanca. Todos de camisa blanca, sí, hermano. Sí. Evidentemente, yo no sé cómo jugará aquí el Gran Capital, Adolfo, ¿verdad? Pero si tendrá voz y voto en esto. O será, me imagino que en una parte de un sector sí, ¿verdad? O vendrá la embajada y le dirá, miren, aquí no hay doble juego. Habría que esperar todavía, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, no tengo la menor duda que el Gran Capital está detrás. También acordate que el fondo es recuperar el poder. Claro. El fondo es recuperar el poder y lo van a... Y por supuesto que están apostando a eso. Pues pensar otra cosa es ser ingenuo, ¿verdad? Porque el punto es, necesitamos recuperar el poder, necesitamos gobernar para nosotros y olvidémonos ya de cuentecito. Pues y a eso están apostando. Lo apostaron en el 2018, no lo lograron. ¿Verdad? Con todo y que venían de tener muchísimos privilegios, más de lo que a mí me pueda gustar, y ahora tenés esa opción que a fin de cuentas es tu obsesión, es recuperar el poder. Vos le llamabas privilegio, yo le llamaría que ellos querían darse un autogolpe de Estado, porque también estaban en el poder, no lo pueden negar, ¿verdad? A través de la alianza que aquí se encaminó y con buen suceso. Así que era también, de alguna manera, un autogolpe. O decir, yo no tengo nada que ver con esto. Lo que suelen hacer todos, lo que ya sabemos, ¿verdad? Hay experiencias sobre eso. Bueno, Adolfo, tenés que despedirte. Elisa, tenés que despedirte. Tirsa, tenés que despedirte. Bye. Pendiente, pues, de las próximas horas van a ser muy importantes. La aprobación de la reforma electoral, sí, la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral, la convocatoria de las elecciones, inscripción de candidatos. Bueno, tenemos una agenda cargada política y del lado del gobierno la marcha no se detiene en la construcción de obras sociales. Claro que sí, Eliezer. Hombre, cuando vos tenés una propuesta,
¿qué ofrecerle a la población? Podés salir hablando, podés salir pregonando, pero cuando no tenés nada, mejor andate para tu casa y ahí quedate, como yo le recomiendo a estos tipos, a estos 18 partidos más bien, que acudieron ante la Comisión de la Asamblea Nacional. Ese es mi comentario final, Alberto. Gracias. Tirsa, buenos días. Que me estás diciendo buenos días otra vez. Que tenga buen día, pues, mamá. No, yo solo quiero decirles que hay una campaña muy importante de solidaridad con Cuba, uh-huh, que es 1,000,000 de jeringas para Cuba en toda América Latina, ¿verdad? Entonces que aquí nos involucremos también. Nosotros le debemos mucho a Cuba, muchísimo le debemos a Cuba, ¿ve? Y tenemos que involucrarnos en esta campaña, pues, con esa Cuba bloqueada, ¿verdad? Que pasa muchas dificultades, pero que también es muy solidaria, muy, muy, muy solidaria. Entonces, que nosotros nos involucremos en esa campaña, pues, es lo mínimo que nosotros podemos hacer por ese país que nos ha dado mucho, que nos ha dado tanto. Entonces, 1,000,000 de jeringas en toda América para Cuba. Y, bueno, ahí el Comité de Solidaridad con Cuba y todo eso irán explicando el mecanismo, pero creo que tenemos la obligación moral y revolucionaria de involucrarnos en esa campaña. Bueno, les agradezco. Pues gracias, Tirsa. Gracias, Adolfo. Gracias, Eliezer. Y a ustedes, gracias, amigos, Walter. También muchísimas gracias por la atención dispensada. Les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Y recuerden, cuidémonos. Buen día.